Hola. En el video de hoy voy a hablar sobre los aceites limpiadores que he probado desde el 2020 hasta la fecha. Eh, estos son, deberían ser el primer paso de la rutina de skincare. En mi caso el segundo porque primero me tengo que lavar las manos y sí, deberían lavarse las manos antes de lavarse la cara. Bueno, pero ¿qué son primero los aceites limpiadores? Estos son productos eh, que contienen aceite que son generalmente en base a aceite que permiten eh, limpiar eh, por ejemplo, el maquillaje, el protector solar, ya que estos son productos que forman películas sobre la piel para mantenerse adheridos y cumplir su función. Y en lo que hacen estos aceites es corromper esa película y permitir su, su remoción. El primer producto que les voy a hablar es Botanical Olive Facial Cleansing Oil de Coscodi. Es Cruelty Free. Este fue el primer aceite limpiador que utilicé, que compré. Lo compré en aproximadamente en octubre del 2020 en una página chilena que se llama skinlaf.cl. No sé si ven que hay un poquito de producto para hacer el demo. Este aceite tiene eh, aceite de oliva, de bergamota, de titri, de argan y de jojoba. No tiene un olor. Pasoso, no me irritó los ojos, eh, se enjuaga muy bien, no deja residuo grasoso y emulsiona también súper bien. Y limpia súper, me gustó mucho pasar el primer producto. Viene este plastiquito extraño, que tiene instrucciones en coreano y en inglés. Y eso fue. ah, me costó, no sé si dije el precio, 20 mil pesos y son 200 ml de Coscodi. Muy buen producto. El segundo producto, aceite limpiador que probé es este de true Origin, Origin Pure Balancing Cleansing Oil true y este lo empecé a ocupar el 23 de junio del 2021 son 150 ml espero que se vea también queda un poquito para mostrar un demo de cómo emulsiona y cómo se enjuaga y cómo limpia este lo compré por Holse Cholsi es coreano. Cholsimita. Cholsimita. Holse. Holse.com. Lo compré por 12,47 dólares, que son aproximadamente, en ese tiempo eran 9,100 pesos chilenos. Lo empecé a ocupar después que se me acabó el otro, claramente. Y este tiene, voy a leer descaradamente, tiene aceite de borago, de argán, de jojoba, de palta, de oliva. Tiene extracto de anís y aceite de bergamota. Y no me irritó la piel. Ni los ojos. Eh, cumple una buena función eh, removiendo el protector solar, que es lo que más uso, usualmente utilizo. Acá está la cajita, no le muestro la cajita. Tum, tum. En esta cajita venía. Este es de los cuatro productos limpiadores que he probado. Este es el único que dice vegano y certificado clean. Y la caja está impresa con tinta de soya. Bonito detalle ese. Dice que es deep cleansing y ganó un premio, no sé. Dice en los Beauty Awards. De culón. Ok. Um, pero eso. Ah, lo único, eso sí, es que no, no se remueve 100% limpio. Como que deja un residuo aceitoso, pero después utilizando el segundo limpiador, no se remueve todo totalmente pero de por sí solo no deja este residuo grasoso en la piel. Pero igual me gustó harto. Bueno, el tercer aceite limpiador que he utilizado es este de Skin 1004, Skin 1004, no sé cómo se llama la marca. Que dice Madascar Centella Light Cleansing Oil. Espero que se vea. Este son 200 ml, lo compré por holse.com. 17,99 dólares, que en ese tiempo eran como 13 pesos chilenos aproximadamente. Eh, viene en esta caja. Y este lo empezó a ocupar el 29 de diciembre del 2021. El de Atru me duró seis meses y tres días, si no me equivoco. Y seis días. Porque lo empezó a ocupar el 23, ¿no? 23, 29, sí. 6 meses y seis días, wow, mira tú. Bien, en esta cajita el Skin 1004 le vamos a decir. Es un aceite ligero, que también voy a mostrar el demo. Este tiene aceite de jojoba, de girasol, aceite de bergamota, de extracto de centella, de titri. Y creo que esos es como lo, los ingredientes más importantes. Ese me gustó mucho, se enjuaga muy bien. Y remueve súper bien el protector solar, el maquillaje. No deja residuo graso. Y eh, no me irritó los ojos ni la piel. Así que me gustó harto, harto. Yo creo que es de los cuatro el que más me ha gustado junto al próximo que viene. Ah, lo único, eso sí, que no sé qué onda el envase. Que sale aceite de la nada. Eh, eso es lo único que no me gustó de este producto. El, no sé si es el envase en sí o el aceite que le gusta salir de su envase, pero yo lo mantengo, todos mis productos los mantengo así. Y este literal que de un día para otro lo dejaba así y al otro día cuando lo iba a ocupar estaba todo lleno de aceite. De hecho se le borró la fecha que le había anotado acá porque se le sale mucho aceite. Pero eso es la única crítica que puedo dar sobre este producto. Todo lo demás son cosas buenas. Lo último que he ocupado es este aceite de limpiador de Pyukan que compré en arumi.cl. Son 290 ml. Acá está la cajita. Lo empezó a ocupar el 12 de julio de este año. Del, perdón, del año pasado, 2022. Y lo sigo ocupando ya que le queda harto todavía. Eh, lo compré en Aromi, como les decía, por 15 mil pesos, si no me equivoco, en oferta. Y este también me ha gustado, me ha gustado lo mismo que el de Skin 1004, porque remueve súper bien todo, se enjuaga fácil y sin dejar residuo graso y eh, no me irrita los ojos ni la piel. Este tiene muchos ingredientes, pero los que más destaco son el aceite de jojoba de girasol. De macadamia, de almendra, de palta, de oliva Tiene pantenol y alantoína que sirven para calmar la piel Tiene extracto de titri y de centella Y de eh, té verde Lo encontré súper bueno Me gustó harto como les dije Pero lo único que también como el otro, el de Skin 1004 Es que eh, el aceite, manteniéndolo así, todo se sale También le encanta salir del envase No sé si un problema del, de los envases no le veo similitudes, pero puede que sea un problema de los envases, o viene mucho, o no sé. Pero también, le encanta salir y deja todo chorreado. De hecho, por eso se le salió la etiqueta, porque estaba llena de aceite. Pero, aparte de eso, ninguna otra crítica. Me gustó mucho este también. Bueno, eso ha sido el video de hoy. Eh, voy a subir otro sobre los limpiadores, los segundos limpiadores que he utilizado. Y espero que les haya gustado el video. Muchas gracias.